Muy buenas a todos. El género de la lucha no contaba hasta el momento con demasiados referentes en la nueva generación de consolas. Esto ha cambiado con la llegada de Street Fighter V, un título que da continuidad a una saga que ha pasado por las recreativas, las consolas y por los grandes torneos internacionales. If you stand in my way, I will kill you. I'll kick your ass! All right, let's begin! Street Fighter V es un juego que comienza entrando por los ojos con el motor visual Unreal Engine 4. Sus gráficos recrean ilustraciones épicas, estilo manga de los luchadores en completas tres dimensiones, siguiendo la estela de la cuarta entrega de la serie, pero con una mejora evidente en los detalles como por ejemplo las miradas. Los juegos de luces en los ataques mágicos y especiales también están a gran nivel, con espectaculares bolas de energía y personajes que se convierten por momentos en antorchas humanas. I don't know what's this feeling you're chasing, but I hope you try and figure it out. Luchadores clásicos como Ryu, Ken, Chun-Li o Zangief comparten cartel con nuevas incorporaciones como Laura Matsuda, Rainbow Mika o Rashid, cada uno con sus movimientos especiales y estilos de lucha bien diferenciados. Son 16 personajes iniciales, pero en el futuro llegarán más nombres al juego hasta un total de 22. Será vía desbloqueo con los créditos del juego o mediante descarga de pago hasta finales de 2016 y con sorpresas en 2017 según sus propios creadores. Come on, Ryu. Yeah, let's do it. En lo puramente jugable, este Street Fighter sigue siendo muy rápido y premia a los jugadores con grandes reflejos. Además de las clásicas patadas y puñetazos con tres niveles de intensidad, nos encontramos con los nuevos V-Trigger, V-Skills, V-Reversals y las Critical Arts, técnicas especiales de ataque y de defensa. Funcionan muy bien, gastando de forma estratégica dos barras que se irán rellenando a medida que encajamos o que impactamos golpes, respectivamente. Su recreación en pantalla es sencillamente espectacular. Let my beauty intoxicate you. En cuanto a los modos de juego, no faltan los clásicos versus, supervivencia e historia. Este último ahora está formado por cuatro combates intercalados con ilustraciones estáticas, pero en junio llegará una ampliación que aumentará su contenido significativamente. Respecto a los combates online y las competiciones internacionales por las que Street Fighter V apuesta sin dudar, aún es pronto para valorar su eficacia, ya que los servidores acaban de activarse y no funcionan del todo bien. Must destroy everything. The power of absolute destruction. To kill. That is the only destiny of your fist. No, you're wrong. That can't be the only answer. Después de realizar varias emisiones en directo con este Street Fighter V varios días antes de que saliera el juego al mercado, ya finalizamos con este video análisis express del título de Capcom. Acordaos de votar el vídeo y, por supuesto, suscribíos al canal. Adiós, pasadlo bien.